Welcome to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car. Wake up in a bar, I'll be a superstar. Just on my avatar, this world is so bizarre. Empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots, still I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots, still I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think. Muy buenas a todos, yo soy Andy y hoy os traigo un vídeo un poco diferente en formato podcast con Phil, Epic Events. Aquí estamos. Encantado. Organizando una partida Narcos. Estamos en Campo Manao, muchas gracias al señor Manao por cedernos el espacio y el tiempo para estar aquí grabando este vídeo y presentando el campo. Phil, antes de nada, para la gente que no te conoce, ¿quién es Phil? Bueno, Phil es un simple jugador de Airsoft que lleva en el mundo unos 10 años y que poco a poco se fue haciendo partidas en algunos campos y nada, y se hizo un hobby muy bonito de esto. Una persona muy llana y que tiene pues unos pensamientos del Airsoft que está intentando aplicarlos en Epic Event. Vale, y una pregunta. Cuando decidiste montar Epic Events, ¿cuál es tu objetivo con Epic Events? ¿Qué quieres hacer? ¿Dónde quieres llegar con Epic Events? Bueno, el objetivo principal realmente es hacer una comunidad, incluso llegar a más sitios, no solamente en Cataluña, pero de momento estamos empezando en Cataluña poco a poco y nos interesa mucho, o me interesa mucho, crear una comunidad muy fiable a la hora de hermandad, honorabilidad a la hora de jugar y respeto. Vale, Phil, en los eventos que organizas tú de Epic Events, ¿qué es para ti lo que está estrictamente prohibido, que no se puede pasar por el aro de ninguna de las formas? ¿Qué es lo que no hay? El punto de no retorno. El punto de no retorno realmente es un enfoque de varios puntos, ¿no? Pero que al final es uno solo, porque al final es el respeto hacia el campo, sobre todo hacia el Airsoft, hacia las personas que intentan que nosotros podamos jugar en los campos y divertirnos. Y lo que no hay, o sea, lo que no debería haber y está prohibido es mentir, ¿no? O sea, cuando digo la palabra mentir, digo la palabra de no ser un jugador honrado. Para mí la honradez es primordial en el Airsoft, en cualquier punto. Y sobre todo ser humilde. Es decir, aunque hay momentos que el jugador cree que tiene la razón, a veces hay que intentar echar para atrás. Y decir, bueno, puede ser que yo me esté equivocando y que la otra persona tenga razón. Entonces, al final es todo un cúmulo de cosas que llega a ser respeto. O sea, al final es todo lo mismo. Genial. Y una pregunta, ya por curiosidad. ¿Cuál fue tu motivación para empezar Epic Events? Porque pasar de un jugador raso, como yo, que llevo 14 años y me considero un jugador normal y corriente, a decidir, mira, a partir de mañana me voy a dedicar a crear eventos. Quiero hacer eventos. Y he participado más de un evento contigo, estoy repitiendo. Me encantó el primero, me encantó el segundo, ya tenemos un tercero programado, que lo estaré sabiendo, de a poco si quiere lo contará, de qué se trata. Pronto, pronto. ¿Y qué te motivó a salir de ser jugador a crear eventos? Al final creo que esto es un poco que puede ser lo que le esté pasando a muchísimos jugadores noveles que pasan por un trayecto del Airsoft, el cual muchos incluso los llegan a dejar. Yo he tenido amigos que han dejado el Airsoft. Yo también. Que le encantaba y le amaban el Airsoft en sus principios y lo dejaron porque no vieron. Volvemos a lo mismo, o sea, es que al final todo se basa en lo mismo, ¿no? Vieron muchos grupos los cuales
no tenían unas prácticas muy razonables a la hora de jugar, ¿vale? Al final, tenemos que pensar que es un juego y que si uno quiere ser militar, lo que tiene que hacer es alistarse. Correcto. ¿Vale? Entonces, somos frikis, no somos militares. Frikis, exacto. Que hay que respetar todas las modalidades también. De cuando hablamos de frikis, hablamos de nuestro nicho, ¿vale? Sí, sí. Porque evidentemente hay muchísimos profesionales que juegan al Airsoft con unas equipaciones increíbles y que juegan muy bien, pero realmente esas personas juegan entre ellos porque están a un nivel que quizás nosotros no queremos llegar, ¿vale? Y el que quiera llegar, que llegue. Correcto. Entonces, al final, donde le permita su bolsillo, claro, y donde quiera, exacto, alegar la imaginación. Exacto. Con 20 euros, lo que digo siempre, con 100 euros puedes jugar. Exacto. Ya tienes una réplica y unas gafas de 10 pavos, ya puedes jugar. Ahora, a partir de ahí, tal cual, el cielo es el límite. Al final, pues eso, lo que pasa es que el jugador experimenta esas cosas, ¿no? Digamos, esos grupos donde se va metiendo, que al final no cuaja, no les enseñan bien. Algunos equipos, incluso yo he llegado a ver en partidas domingueras normales y corrientes, y llegar a ver cómo un capitán se enfada de una manera con un jugador cuando esa persona lo que viene es a desestresarse. Correcto. Totalmente de la semana. Toda, ¿no?, la semana estresado, viene aquí a, claro, descargarse unas bolas y llevar, claro, unos cuantos. Claro, claro. Y de hecho es que me ha pasado a mí, es decir, a mí me pasó, yo cuando creo esto de Epic Event es porque mi trayectoria fue esa, lo que estaba explicando, ¿no? Yo pasé por varios equipos, y intentando acoplarme a personas, y por desgracia no conseguí las personas que eran adecuadas, o yo para ellas o ellas para mí, ¿vale? Esto es como al final una pareja, ¿no? Y me fui dando cuenta de que ostras, el Airsoft tenía un punto débil en ese aspecto. Epic Event se intenta basar ahí, en vamos a hacer una hermandad, vamos a hacer que la gente cuando entre en Epic Event tenga por seguro que va a estar entre amigos. Y de hecho eso ya se está creando. Y si no está, ¿por qué no quiere? Y si no está, es porque no quiere, exacto, exacto. Porque hay gente muy rara, exacto, por desgracia, final, pero claro, el ambiente es muy bueno, claro, muy sano. Totalmente respetable también. No tenemos por qué agradar a todo el mundo. Correcto, no, pero sí respetar. Exacto, respetar todos los pensamientos que pueda tener todo el mundo, los respeto todos, incluso la gente que pueda no caerle bien a Epic Event. Oye, es correcto, respetable, no tanto tengo por qué gustar. Pero sí que tengan por seguro los que quieran entrar en Epic Event que intentamos tener una seguridad de tipo de perfil, de tipo de jugador y sobre todo de tipo de persona, porque prima para mí las personas, y de hecho eso se está viendo aquí en Epic Event. Tenemos colaboradores como Wolf y muchísimos más que se están integrando tanto que al final creas esa hermandad. Sí. ¿Vale? Entonces, para el jugador, explicarle cómo es este trayecto, esto empezó por eso. Es un poco esto. Genial. Vale, y ahora tengo una aquí, porque me lo he apuntado, ¿vale, chicos? Porque a recordarme todo, con 40 y pico de años ya que estoy, ya hecho ves, polvo, ya, no, ya no me mal, acuerdo. Muchas cosas de la cabeza. Yo, de hecho, tengo que pensar cosas para ver si las digo bien. A ver si me Vale, Phil, si pudieras hacer una partida de las tuyas, las que lleva tiempo ya concretando, matizando, ahora sin dormir, hablando con gente, colaboradores, escoger una parte del mundo para hacer una de tus partidas. ¿Dónde elegirías, aparte de España, que ya la estamos viendo y bastante a menudo, por suerte? Hombre, me gustaría, la verdad es que me gustaría descubrir, hay muchos campazos que hay por Bruselas, la zona de Francia, y me gustaría descubrir esas zonas, la verdad. Es un tipo de airsoft que veo en vídeos que me toma bastante interés y me gustaría, si pudiera algún día, probarlo. Genial, 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 genial. ¿Qué busca de las personas en tus partidas, aparte de la hermandad, aparte del buen rollo? ¿Qué busca de las personas? Porque tú seleccionas las personas a dedo. O viene la balada, o son amigos tuyos, porque no es me apunto y voy. ¿Tú qué busca de las personas? ¿Tú qué quieres, claro, como respuesta aquí, en este caso? Mira, hay varios jugadores que han entrado ya hace pocos días, ¿no? Y la verdad es que tengo siempre la misma sensación cuando hablo con ellos, que es realmente lo que estoy buscando, ¿no? Al final, en Epic Game puedes estar avalado por alguien, puedes... que fue mi caso, que cuando fue yo caso, entré. Exactamente. Y hay que entender que cuando estás avalado por alguien, ese aval que tú tienes, el responsable es quien te ha avalado,
esto no quiere decir que de la noche a la mañana has cometido un fallo en una partida y ese aval a esa persona se le va a echar, no es así. Pero sí que vamos a puntualizar, oye, mira, esto no ha estado bien, no es correcto. Yo toco madera, nunca ha pasado, pero algún día entiendo de que al final es Airsoft, ya que al final hay momentos complicados y que podría pasar alguna tontería, pero siempre se puede hablar. La manera de entrar es con el aval o haciendo un cuestionario que tengo yo que lo hago manualmente por cada persona, porque esto lo saben muchos jugadores que acaban de entrar. Cuando entran, no son las mismas preguntas para todos, porque voy descubriendo lo que me va contestando y entonces me voy metiendo en esa persona a ver si realmente lo que me está contestando me convence o realmente está intentando convencerme. Pero hay que pasar un perfil. No se puede entrar así como así. Esto para hacer partidas libres, bueno, ya están los campos para eso, unos grandes profesionales que vas ahí, juegas y ya está. Vale, y ahora como pregunta, no sé si pregunta trampa, ¿tú dónde crees que evoluciona el Airsoft? ¿Para qué dirección crees que tira? Como comentaste, están los Mirsimers, estamos los domingueros, los sabaderos, los que van solo a partida privada, los que juegan una vez al año, los speed softers, que se visten ya de una manera diferente, pero no significa que sea ni mejor ni peor, pero que pueden convivir todos. ¿Tú dónde crees que evoluciona esto? Yo quiero creer que la evolución del Airsoft realmente es una mezcla, debería ser una mezcla, porque al fin y al cabo es un juego y yo porque esté jugando con un speed surfer, por ejemplo, yo sé que hay muchos jugadores bueno, que les molesta que haya un speed surfer porque al final parece que está intentando engañar y al final es una forma de jugar. Podría estar en la vida misma, Sí. igual, o sea, hay cosas que no podemos hacer en el Airsoft que quizá en un conflicto bélico sí que se permitirían, como por ejemplo. Yo creo que les molestará el hecho de los colores, que a mí siempre me ha encantado. Yo con mi binomio muchas veces hemos ido a jugar y cuando vamos a sitios cerrados, que no es bosque, yo voy de bamba. ¿Por qué? Porque sé que no me voy a torcer el tobillo, es plano, es una fábrica, Trocken antiguo, es una fábrica, es todo plano, no hay escalones ni nada. Yo iba con una camisa cómoda, bambas, bermuda. Y lo que creo que puede llegar a incomodar es el tío que comentabas, que se gastó 300 € en un chaleco del ejército alemán o británico y se ha gastado 1.000 € de equipación y tiene una réplica de 3.000 pavos. Y ve a un tío de colorines, como yo, he jugado muchas veces, deslizando por el suelo, deslizando no porque no tengo espalda para eso, me deslizo no, me tiene que coger con una grúa. Pero creo que lo que llega a molestar es esto. Bueno, es que partimos de la base de que molesta todo lo que no sea militar y voy a decir antiguo, no sé si estaría bien dicho, ¿eh? Pero lo de antes, Sí. ¿vale? Entonces, ¿qué pasa cuando que es lógico, ¿eh? Es decir, es respetable. Correcto. Por eso mismo hablamos de lo que hemos hablado al principio. Los que quieren jugar a ser militares, hay campos que ya hacen partidas Sí, para esto y y es tanto. totalmente respetable y tienen que ir ahí y es que es normal. De hecho, yo tengo jugadores que me dicen, no puedo ir, en fin, lo siento, no puedo ir a esta porque me ha apuntado no sé qué. Y es porque él necesita ese tipo de partida. Y es totalmente razonable. Pero también hay que tener el respeto al revés. Correcto. Si está evolucionando es porque los campos y los profesionales han dejado que esto evolucione. Si ellos mismos han dejado que esto evolucione es porque está empezando algo. Y hay que permitir. ¿Cuál es Correcto. la evolución? Pues quizá una mezcla entre ellos. Yo ya no te voy a decir que vayan a jugar con bambas, pero sí, yo que sé, gente que se mosquea porque están utilizando una HPA en vez de una eléctrica o en vez de gas. Cosas Que por el eso no deja de estilo. ser una tontería con el Claro. castillo, porque ya tengo wasabis, tengo preparaciones de aquí, tengo preparaciones de fuera, tengo HPAs y tengo réplicas de gas, GBBR. Es lo que te guste más en este momento. Hoy Claro, me claro. apetece ir a un Es que CQB. si no fuera así, ya te digo que mi opinión, humilde, los que lo han inventado, el HPA y tal, o sea, no lo hubieran permitido entrar. Pero creo que lo hicieron para facilitar la vida. No Claro, tenemos que claro, tomar como claro. algo malo. Es decir, hostia, Una hace un frío mejora de climática. 10 bajo cero. Yo quiero jugar, no puedo. Claro. Le meto la HPA y sé que todas van a Claro. 180 FPS o a 200 FPS. Y no va a fallar. Yo creo que se ha hecho para. Pero ¿qué pasa? Que como entró luego la gama de speed softers, lo generalizan de una manera conforme que todos van a deslizar, todos van a venir de colorines y todos van a hacer trampas. No es verdad. No, no, Porque he jugado con muchísimos speed softers y muy buenos. no.
y que me cantan no, no, todas a la hecho, primera. En nuestro, y gente muy buena. En nuestra comunidad, que yo ahora mismo sepa, igual hay más, pero que yo sepa y que conozco y que he jugado contra él y con él, tengo uno y primero, es que partimos de la base de que esto deberíamos primero tratar las cosas por las personas, no por las réplicas que llevamos ni la equipación que Correcto. Llevamos. Si una persona tiene dos dedos de frente y tiene sentido común, ¿por qué no voy a poder jugar con él aunque lleve la mejor réplica que hay en el mundo? Si hay respeto, es que al final nos basamos en las reglas, ¿no? Sí, claro. El respeto. Yo tengo respeto hacia ti porque sé que tú vas a jugar bien, vas a cantar, lo vas a facilitar todo, no nos vamos a enfrentar. ¿Qué más da que tú tengas algo mejor? Tendré que yo espabilarme porque tú tienes algo mejor. Pero porque si quieres no... tener algo mejor, porque hay gente que juega 10 años con una réplica de 120 pavos y le funciona. Es que al final tiene una réplica... Y está feliz. Claro, al final tiene una réplica mejor, no te hace mejor. No, en absoluto. Eso es así. Que tenga la eso mejor como... réplica no te hace mejor jugador, claro, y claro. Eso está clarísimo. Eso es como... Le doy a un novato a esta wasabi de 2.000 pavos, esta wasabi de Tito Black, Tito Black Wolf, que nos la ha dejado aquí, en este escenario maravilloso que se ha montado, una réplica de 2.000 euros. Es una wasabi de la cueva del táctica. Se lo doy a un novato hoy, pobrecillo, se le va a chocar con todas las paredes, pero es que ya se no... le va a romper por todos lados y no va a sacar el jugo pero que tiene. Ya aquí te puntualizo una cosa que te entiendo cuando lo pones a un novato, pero yo voy más allá. No se lo des a un novato, dáselo a un tío experimentado, pero que no tenga sentido común, que no tenga respeto y que solo piense en sí mismo y no en los demás. Entonces ahí es donde entra el conflicto. Tengo una réplica o una equipación de 2 o 3 mil euros, pero no estoy facilitando nada en el campo. Correcto. Ese es el problema que hay. Claro. Y eso sí, es lo el que que es mala persona o viene con mala intención, mala persona no sería el caso, pero no, que no viene mala con persona, mala idea. Pero, no sabes gestionar, yo qué sé. Y acaba gente, frustrando claro, la partida de los demás. Hay gente los domingos que al final, por desgracia, tenemos tanta presión entre la semana que no sabes gestionar esa presión el domingo. Y entonces al final, en vez de sacarla fuera de ti cuando estás jugando, pero sacarla de disfrutar, de gestionar esa partida, pues a veces sin querer, porque yo creo que la mitad de los conflictos que puedan haber un domingo es porque es sin querer, porque no tienes un buen día. Correcto. Y no sabes gestionarlo. Correcto. Vale, y ahora una pregunta un poco extraña, ¿vale? Ya sé que hemos hablado sobre el tema. Y me das miedo con las preguntas extrañas. ¿Gas? ¿O eléctrica? ¿GBB o AEG? Mira, yo estoy muy contento con la eléctrica. Mucho. Vale. De hecho, yo funciono con eso, por lo que tú dices, ¿eh? Aunque tengas una réplica de ciento y pico de euros. Reconozco que he probado GBBs y son la repera. Yo lo reconozco. Pero estoy bien como estoy. Yo tengo GBB, tengo HPA, tengo preparaciones de la cueva, tengo escopeta. Soy un friki, llamarme enfermo. La mujer cree que todas valen 30 euros. que no vea este vídeo. Beso, cariño. ¿Vale? Mal sabe ella que hay réplicas de 2.000 pavos, ¿vale? Pero lo que digo siempre, lo del airsoft, se queda en el airsoft, entonces no hay un factor externo para invertir aquí dentro. Muy bien, entonces, te autogestionas tú. Claro, yo me vendo esta réplica, el dinero de esta réplica se va para otra, para otras, o para cascos, o para lo que sea, y siempre voy girando el dinero dentro del airsoft. Que es un truquillo para que mucha gente me dice, no, la mujer me mata. La mía no se entera. No se entera por eso. En su día hice la primera inversión. Oye, me vendo la radio, me vendo esto y voy reinvirtiendo bien, dentro. Muy bien. Tengo GBBR, me encanta, sensación y tal. Y a gente que está viendo me estará aquí ahora metiendo dislike. Prefiero que, espero que no, pero me encanta la GBBR. ¿Se puede usar también con HPA? Se puede. Pues si hace mucho frío, es más complicado. También aumenta un poquito lo que es la cantidad de bolas. Paso de las 30 que tengo a 100. Es feo, horrible, es abortivo. Uno que está viendo eso dirá, tío, meter un HPA a una MWS claro. de Marui es lo más horrendo que puedes claro. hacer en la vida. Pero por otro lado, pensando en lo económico, que la réplica en sí ya no es barata, el que se mete sabe dónde se mete, y si se mete en una réplica de 800, sabe que cada cargador te vale 60-70. Pero el que se mete pero no sabe dónde se mete, puede salir porque pone un cargador de M4 con adaptadores de MP7, de HPA, perdón, y puede salir por ahí y siempre tener una cadencia, sí, pero claro, ya estás matando una réplica. Claro. Me gusta la HPA, tengo HPAs, tengo para pistola, casi siempre intento ir con gas o lo que sea. ¿Qué preferiría yo? No lo sé.
Ya, es que, claro, eso es la sensación de cada perfil de jugador, ¿no? Es decir, yo evidentemente he probado la CBB, de hecho con quien me sensación inicié, es genial, ¿no? Sí, sí, con quien me inicié ahora mismo tiene una que creo que le costó 1000 y pico de euros y yo la he probado, es la repera, o sea, es que no puedo decir nada malo sobre eso, pero o sea, yo creo que al final esto es como tu primer coche, ¿no? Cuando tú tienes tu primer coche, amas ese coche. Es decir, sí, sabes sí. que un día tendrás que cambiarlo, pero fue tu primer coche, ¿no? Sí, entonces sí. yo creo que esa sensación es la que debes tener con tu réplica, sea lo que sea, HPA, GBB, da igual. Si tú tienes una buena sensación, sigue con eso. Pero ya te digo, yo, a mí, mi sensación, la que yo tengo es con la eléctrica. Phil, la réplica de tus sueños, ¿cuál es? Si pudieras escoger ahora mismo, te doy el dinero que tú quieras, toma, está todo aquí. Tú escoge. Bueno, yo la verdad es que he probado la última generación de Tokyo Marui, de Glock, y me queda ya con esa. ¿Hablamos de pistolas, eh? Sí, hablamos de pistolas. Vale, sí, y ahora sí. de réplica larga. No te podría contestar a eso. No te puedo contestar. ¿Lo tienes claro? Sí. No tienes claro si es una SCAR, si es una M4, si es una AK. Todavía no. Todavía, y miro que llevo años jugando, ¿eh? Y no lo tengo nada claro. Tengo que probar más para poder responder a esta pregunta. Vale. Yo lo que tengo muy claro, que me matará ahora mi binomio, que nos estará mirando por ahí, que AK no sería, ¿vale? Porque la veo bonita para la pared, pero la veo muy talibán. No sería una AK. Una AK Tactical sí, hay alguna de Marui blanca, friki, pero para la pared sí, pero para jugar no. Aparte que estoy flacucho, pesan bastante y no me aguantaría. Phil, si ahora mismo, volviendo a la réplica, tienes un pastizal que no te la acabas, ¿dónde la mandarías preparar? ¿Quién te la prepararía? ¿Sea tienda local de fuera o de fuera de Italia en también? Este de Italia, caso, o donde tú quieras, ¿eh? No, en este caso debo decir que la cueva, la prepararía en la cueva. Viro, Tito Viro. Hombre, tengo dos de él, de hecho me recomendó el excelentísimo señor Black Wolf. Solo he oído maravillas y la verdad es que al final te basas un poco también en lo que escuchas, ¿no? Que todo es bueno, ¿no? Entonces al final llega un momento y dices, no, o sea, voy a probar. Hombre, aquí. Todo es bueno. No lo sé si todo es bueno, porque tenemos un vídeo ahora pendiente que grabaremos después de este con Ángel sobre las cuevas. ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? ¿1000 euros? ¿2000 euros? Angelito cree que tiene una G28. ¡Ángel! Hablamos para el pinganillo aquí, Ángel, una G28 tienes, ¿verdad? Que sí, no, pues puedes hablar, cabrón. Un G28, baratito, me has dicho que... Baratito. Sí, ¿no? Sí, unos 300 euros le ha costado cada cargador. Y también de la cueva. O sea que, claro, Ángel, ¿cómo tienes? 17 réplicas de la cueva, me recomiendo, yo fui. Voy por la segunda, ya de camino a la tercera, y solo puedo hablar que maravillas. Tengo muchísimas ganas de enviar una réplica ahora a MacGyver. Porque he probado réplicas suyas y son increíbles igual, ¿vale? No sé si igual o mejor o están a la par, pero he tenido la suerte de probar las dos y creo que las dos están muy bien. ¿Tú tirarías por la cueva? Yo de momento tiraría por la cueva. Yo creo que es muy buena elección. ¿Tu objetivo? ¿Cuál es tu objetivo a corto, medio, largo plazo en este mundillo del Airsoft? A ver, mi objetivo está basado a largo plazo, siempre, porque haciéndolo tranquilo, lento, es cuando puedes hacer algo, intentar hacer algo bueno. Si vamos con prisas y si los jugadores quieren ir con prisas, que no es el caso, al final la gestión no puede salir bien. O sea, estamos pensando que son partidas que le dedico 2 y 3 meses por guión. No estamos hablando de una partida normal. Hablamos de que hablo con los 100 jugadores uno a uno. Hablamos de que hay una gestión muy grande. Entonces, si queremos gestionarlo todo esto a lo grande y rápido, para mí no funciona. Entonces tiene que ser lento a largo plazo y bueno de calidad. Yo completamente de acuerdo con eso, porque muchas veces estás ahí a las 2, 3 de la mañana y sigues mandando correos. Sí, sí, sí. Es que es un... No descanso. Y de hecho es que si tú que vas a probar esta partida, tú mismo sabes que podría haber puesto 40 o 50 personas y de momento es una partida de prueba, la cual he limitado a 30. O sea, tampoco va por dinero, va porque queremos hacer las cosas bien hechas. Entonces,
primero hacemos una partida, la probamos y la perfilamos. El dinero luego llega. Eso es que para mí es algo... Aquí igual hablarán cuatro haters y dirán, venga, va, si te vas a lucrar. Pero vosotros mismos sabéis cómo está funcionando esto. A lucrar, madre mía. Y tengo que agradecer sobre todo a muchísimos colaboradores, como por ejemplo Wolf, y algunos que están surgiendo ahora, que lo diremos en varias ocasiones, pero sobre todo Wolf ha hecho muchísima fuerza para que esto funcione. Y no necesariamente es económica, ¿vale? Esto también no, tengo que aclararlo. No estamos hablando todo es de economía, exacto. Y es un tío que se le ocurra claro, muchísimo. Al final, la comunidad se tiene que basar en eso. Yo es lo que estoy viendo. Yo ahora mismo tengo 10 personas, más o menos, que lo único que están haciendo es apoyarme con un millón de cosas, pero no con dinero. No, es que no es necesario. Y al final es lo que estamos creando, ¿no? Esta comunidad. Entonces, al final llegará un punto en que todos nos ayudaremos. Y ahora, si pudieras definir en una única frase, y si son más de una también, las que te salga de lo que te dé la gana, ¿cómo definirías el Airsoft? Si tuviera que decir una, pero son varias, ¿vale? Pero una sobre todo es hermandad. Y cuando hablamos de hermandad parece como un pastelón, ¿no? Pero es real. Es que llega un jugador aquí, un Nobel. Date cuenta que le digo Nobel y no le digo novato. Sí. No me gusta tampoco esa palabra de novato. Sí, es como... Suena un poco despectiva, ¿no? Sí, entonces, cuando llega un Nobel, hostia, yo llego, mira, hace 6-7 meses llegó un Nobel aquí, el chaval me iba con unas gafas, estaban empañadísimas, y todos mis compañeros saben que yo llevo 30 gafas. Yo encima, también. Siempre. Yo siempre se lo dejo de todo a todos. Entonces yo vi a ese chaval y le dije, toma. El chaval se quedó flipado, ¿no? ¿Qué haces? Digo, toma, ponte estas gafas. Cuando terminó la partida de domingo, me lo agradeció infinito. Porque ha podido jugar y ver. Claro, creo que eso es lo que se ha perdido. Entonces, hermandad en ese aspecto. Visualizar siempre quién necesita una ayuda, una mano, esto, lo otro. E intentar al final crear esta comunicación. Porque vamos a los campos, yo lo veo muchos domingos, ¿no? Que vamos a los campos y es cuatro tíos jugando en un lado, cuatro en otro, cuatro en otro, cuatro en otro, cuatro en otro. Cuando realmente, cuando vienes a este sitio, debería ser, tíos. No os conozco, eso pero mola. Vamos a unirnos. Eso mola, yo he conocido mucha claro, gente en este campo. Yo lo he hecho así. Yo a todos vosotros que os conozco es porque me he ido uniendo y al final se ha creado esto. Sí, no, eso es lo ideal, porque vienes aquí, hay gente que es muy seria, ¿vale? Porque tiene el sí, carácter bueno. serio y tal. Juega, recoge, se pira y chao. Ok, no pasa nada, es respetable. Claro. Yo estoy aquí al lado. Fabri, mi binomio me pega muchas broncas. El campo abre a las 8. A las 7 y cuarto ya estamos aquí. Vamos a Girona, que está a 200 kilómetros de mi casa. Llego a las 7 de la mañana. Ya tengo la madre de Edu pegándome la bronca que aún no ha puesto ni la mesa. Pero me voy a 200 kilómetros y llego el primero en el campo. ¿Por qué? Porque soy un ansias. Vale, lo sé. Pero grande la madre de Edu, muy no, grande. Sí. Pero sobre todo, para no hacer esperar a los compañeros. Para no hacer esperar. ¿Y qué pasa? Que más o menos lo que acabas de comentar, ¿no? Porque veo uno, veo el otro que le falta no sé qué, o que le falla no sé qué. Llego el primero. Y casi siempre, en la hora de la partida, tengo que salir corriendo porque si no, no llego. Claro. Yo llego, me monto y no sé qué, y luego voy a ayudar uno, no sé qué, el guante para uno, las gafas para el otro. Siempre llevo en partida, llevo las gafas ya puestas en el casco, incluso cuando llevaba las máscaras DAI, siempre llevo en la rionera, en el tapapanza, una gafa de sobra. Porque si en algún momento la tengo que sacar, la claro. puedo poner, o si algún compañero no puede ver, dársela. Y me ha pasado muchas veces, y es lo que acabas de comentar, me ha hecho el flash, sí, ¿no? Es algo que pasa mucho en el ISO. No voy a decir en todos porque no conozco todos, pero en muchos campos pasa eso. Y creo que es algo que debemos cambiar los que ya hemos jugado. Y yo hace un mes, que estamos ahora en septiembre, hace un mes jugué mi primera partida en Brasil. Llevo 14 años jugando aquí y jugué mi primera partida en Brasil, siendo brasileño. Porque sí, allá no conocía el Airsoft, lo vine a conocer aquí. Y hay un momento de que un compañero, un jugador, que es el dueño del campo y juega, me dice, tío, estás a 9.250 kilómetros de tu casa y las reglas son las mismas. Respetar, claro, disparar claro. a lo que ves y cantar la baja. A partir de aquí, el FPS será más alto, más bajo, pero el rollo este me ha gustado. Y una vez me metí en este... Yo no conocía el Airsoft, yo conocía el paintball. Hace 14, ya para 15 años, en abril, me dice un compañero, oye, ¿quieres venir a jugar? Le digo, ¿el qué? El Airsoft. Yo no sé lo que es.
dice, eso de disparar uno al otro, pensaba que era la bolita, digo, ah, vale, pero no tengo nada. Dice, no, tráete un tejano, no tenía bambas, viene con unas bambas de fútbol, que te dejo un pañuelo. Me puso un pañuelo, parecía una yaya, con un sharp en la espalda, y me dejó una M16 que tenía casi 2 metros de altura, parecía una lanza de espada, y yo jugué. Salí de la partida buscando dónde hay tiendas para comprar cosas. Y ya me enganché, me enamoré. Y eso es lo mismo le pasó a Fabri. Y tú ahora cada vez que ves tu cartera te acuerdas de ese amigo, ¿no? Sí, pero ahora, por ejemplo, la gente me dice, tío, estás forrado, que tienes un montón de pasta. No tengo un duro, no tengo un duro. Si mi revirus no sale ni moneda, no tengo un duro. ¿Por qué? La primera inversión sí que ya la hice. Claro. Me compré una escopeta barata de uno que dejaba de jugar. Me salió muy bien, era una escopeta de, me la invento, 300. Me la compré por 50, digo, guay. Y el día que la vendí, vendí por 200. Entonces, este dinero se fue reinvirtiendo ahí dentro. Claro, yo comprar cosas hoy mismo no compro nada. Esa semana pasada me compré este nuevo pantalón con la parte de arriba, navy blue, que ni la conocía porque fui a mirar algo oscuro y me ha dicho que estaba esta equipación navy blue. No la conocía. Tantos años jugando y soy un cateto, no tengo ni idea. Bueno, es que al final... Y la conocí y acabé comprando. ¿Por qué? Porque la tienda está cerrando puertas, por desgracia, se cierra la puerta de Weapon 762 Barcelona y todo el 50% me salió tirado. Una ropa de 100 pavos me salió por 50. Claro. Digo, oye, lo pongo. Porque tenía ahorrado de alguna otra réplica que vendí. Porque si no, no gira. Claro. Phil, la última, para que acabemos. ¿Qué recomendarías a una persona que está empezando con ese tipo de partida guionizada? Ya sea Milsim, eventos. ¿Qué le recomendarías a esta persona? Hablas en general, partidas guionizadas. ¿Eh? Un tío te viene, lleva tiempo jugando domingueras y te dice, Phil, me apunté a un evento. ¿Tú qué le dirías? Yo, ¿un evento, una Milsim o lo que sea? A esa persona, lo primero es que si cumples las normas, disfrutar como un loco, porque es algo, o sea, al final es lo que decimos, ¿no? Lo que estamos haciendo nosotros, hay puntos que son muy diferentes a lo que quizás esté haciendo. Ojo, no conozco todos los campos de España y quizá alguien está haciendo algo parecido, totalmente respeto eso, pero según mi criterio, esa persona yo lo que le diría es, ven, pruébalo, ¿vale? Pero sobre todo, júntate con la gente, ¿vale? Porque es la que te va a formar, digamos, en estas partidas, porque tú sabes bien que hay cosas tan diferentes que cuando llegas la primera vez tú vienes con un pensamiento de, vale, es una partida roleada, voy a rolear, pero no es solamente eso. Hay muchísimos más factores. Entonces, si vienes a probarlo y encima te juntas, creas esa hermandad, creas amigos, al final todos estamos juntos y todos nos hablamos dentro de la comunidad. O sea, que al final es esto, ¿no? Yo le diría eso. Que disfrutase sobre todo. Sí, sobre todo disfrutar. El airsoft hay que disfrutarlo. Vale, y ahora, como llevamos casi los mismos años jugando, que son ya muchos, te escribe una persona, como me pasa a veces por algún vídeo, algún comentario o en Instagram, te escribe una persona, oye, recomiéndame, quiero empezar en el airsoft, ¿qué me compro? Bueno, yo mi recomendación primero no es comprar. Yo lo primero que, por lo menos yo, lo que yo hice. No, hablando de una persona que ya probó réplicas de alquiler. Vale. ¿Qué me compro? Yo empezaría con una M4, yo. Vale. Yo me compraría una M4. ¿Por qué? Primero la compraría corta porque no sabes en los campos a dónde vas a ir, si va a haber CQB o no. Con lo cual ya intentaría manejar ese problema a la hora de que si la compras muy larga, cuando entras en un poblado, por ejemplo, te va a molestar. Luego la sensación que tiene una M4, yo no sé cómo explicarlo, pero a mí me gusta, ¿no? Es decir, que no nos matéis el equipo AK, ¿eh? No. He probado AK, son muy chulas. Pero... Yo concuerdo, estoy 100% de acuerdo contigo, porque empezar con una M4, recambios, en cualquier panadería encontramos recambio, cargadores son muy baratos, desde los de 8 euros a los de 60, que son los PTS, o 50. Incluso hay veces que me ha pasado en el campo que los mismos cargadores sirven. Cualquier jugador te lo puede dejar. Yo he estado jugando y mierda, me he quedado sin cargador, y venir uno, toma. Cualquier jugador te lo puede dejar. Eso en otras réplicas no pasa. Ya tienes una MCPX9 o MPN, sí. Lo que sea, dicen, nen, te dejo un tico y los pones tú si quieres. Vale. Yo en este caso, siempre mi respuesta, casi siempre, 99% es la misma. ¿Qué réplica me compro, Andy? Digo, ¿qué gafas te compro? Yo siempre respondo lo mismo. La réplica, te puedes ir con una de 2000, una de 300, que es la Breacher, la larga, sí, la M870 de Marui,
o una de 100 euros de... Pero si no ves. Sí. Si te empañan las gafas, ahí te compras una de 8 pavos. Ese es el problema que tiene el 100% de los jugadores cuando empiezan a jugar. Y yo, mi recomendación, si no vas a jugar con miras, a mí me han hablado muchísimo, a los Airsofters clásicos no les gusta por la estética, una DAE. Yo sé que no les gusta porque al final. Yo no casi siempre militar. Recomiendo la DAE y pregunto, pero, ¿con qué dinero quieres empezar? Claro. Porque una gafa buena te vale 150 pavos, una gafa buena. Y una DAE la puedes comprar una I4 por 150 euros, pero con la diferencia de que la DAE te va a proteger toda la cara, no te va a empañar. Como mucho puede condensar por los lados, pero nunca se te va a empañar porque he tenido 6 DAEs a la vez, de todos los colores. He ido jugando, alternando todos los campos y he jugado con muchísima humedad y nocturnas. Y nunca se me ha empañado, se condensa dependiendo del campo, íbamos mucho galinero, se condensaba. Pero es lo que digo, si quieres empezar y te vas a gastar la pasta, hay gente que no tiene 150 para dar unas gafas. No. Lo que puede hacer es una FMA, una pantalla DAE. 35-40 euros, y le vas pones empezando. Una pantalla, correcto. Hay gente, al 80% y pico de las personas, la FMA le va muy bien. Hay gente luego ya que no. Porque a mí no me gustó mucho. Porque era muy dura. Claro. Porque no que es mala, ¿eh? No es mala. Yo empecé con eso, ¿eh? De hecho, mi mujer tiene la mía y no se la quiere cambiar por nada. Es que está, la con protección claro. Está muy bien. Y yo al final, si queremos ir un poco más militarizados, que la estética sea más lógica para lo que vas a hacer, yo ahí ya empezaría con ventiladores, ¿no? O sea, yo por ejemplo me he creado mi propio sistema, yo llevo mis gafas normales y yo le he hecho unos agujeros a las gorras, me he puesto unos tubos, al final también con un poquito de coco te haces tu propio aire o tu propio sistema, ¿vale? Pero yo no tengo tanto coco, yo he ido a Tito Nobrich y digo, Nobrich, dame un soplador. Pero que al final es eso, yo creo que estoy contigo, lo primordial, gafas. Sí, porque mucha gente, ¿qué réplica me compro? Digo, tío, te puedo dar ahora mismo, no, lo sabe y no ves. Y no vas a ver. No ves. Entonces te vas a fastidiar el día, no lo vas a disfrutar porque no estás viendo nada y cometerás el fallo de hecho, hay mucha gente que se compra equipación primero, se gasta una leña en equipación de 200 o 300 euros y, lo insisto, y luego no tiene las gafas. Y siempre lo insisto, digo, tío, la ropa, la que sea más cómoda, no hace falta que venga con colorines al bosque porque va a cantar, pero algo oscuro. Yo, y una buena gafa. Cuando esto te estoy hablando hace años, ¿eh? Pero yo me acuerdo que hice una formación con un instructor y yo me acuerdo que el primer día íbamos todos chetados. Chaleco, para los portascar, todo a tope. Y yo me acuerdo que me dijo, ir cómodos. Sí. No necesitáis nada de lo que lleváis. Y de hecho yo cuando juego últimamente, bueno, desde que me dijeron esto, yo ahora voy con un cinturón, voy con mi chaleco, con mis cuatro cargadores y voy súper flexible. Más cómodo. Ojo, que respeto a todo el mundo, que le claro. encanta ir, porque luego hay indumentarias que las ves y dices, chapo. Yo solo jugaba al principio solo con el first line, solo. Dos cargadores, el reciclador y chao. Descubrí el chest. Te hablo porque llevo 15 años jugando. Es algo cosas, relativamente claro, nuevo, claro, de 7, 8 años para acá. Yo ahora estoy jugando así, pero yo antes no jugaba así. Claro. Y descubrí el chest, digo, hostia, los chalecos fuera. Descubrí las DAE, todos los cascos claro. fuera. Porque buscaba comodidad. Ahora, hace años ya, volví a los cascos y las DAE las vendí todas. Phil, para finalizar, ¿algún spoiler que nos queda dar de Narcos? Porque la gente estará viendo este vídeo a la par que está saliendo la partida o ya estaremos jugando, sí, hemos jugado ayer, ahí, creo ahí, que fue. Ahí. Bueno, un spoiler. Yo solo puedo decir que... Aquí se lo dejo a tu mano, ¿eh? Haz lo que quieras. Sí, no, pero voy a decir que es una partida bastante compleja, no complicada, bueno, complicada también, ¿no? Pero es una partida bastante compleja porque hay cuatro personajes y o sea, estamos hablando de cuatro bandos diferentes. Y hay mucha trama por medio, hay muchísimas incautaciones, hay un sicario por medio, promete mucho. Y tú eres uno de ellos, ¿no? Sí. Bueno, chicos, muchísimo. Antes de finalizar el vídeo, quería llamar aquí al Tito. Wolf. Mira, Fabri, ven, Merlo, ven, el equipo A, ven para acá, Tito Black, muchas gracias por toda la aportación, Andy, eres un fenómeno,
por dejarnos todo eso, por colaborar tanto con la partida. De los colaboradores. Fabri, binomio. Aquí, chicos. Estos son los fenómenos. Fabri, ya sabéis todos que veis el vídeo. Merlo, equipo FBI. Tito, tú no sales, ven para acá, que no se te ve en el vídeo. Yo creo que es esto. Mira, muchas gracias a Phil. Phil, muchas gracias por este evento. Hombre. Muchas gracias por compartir este momento con la gente. Espero que os guste la partida. Estaremos dejando aquí ahora, acabando el podcast, el formato podcast, que ha sido un vídeo un poco diferente, algunas tomas de las partidas. No las enseñaremos cómo hacemos las misiones, no enseñaremos lo que es la partida en sí, pero dejaremos algunas tomas que autorice el señor propietario del evento para que la veáis, ¿vale? Así os vais apuntando, vais hablando con él. Si conocéis a alguno de esos cabritos que estáis por aquí y os puede avalar, os avalaremos, y si no es así, pues él os va a facilitar la vida y os va a dar más información. El Instagram es @epicevents. Epic Events. Ahí lo tenéis, escrito, @epicevents. Mandad el mensajito y nos vemos en un siguiente vídeo, ¿vale? Hasta luego.